entre el 2 y el 8 de mayo del 2022 se llevó a cabo este importante evento, la Fiesta Nacional del Surubí 2022, una fiesta muy ansiada luego de 2 años que no se hizo por motivos de la pandemia. Por fin volvimos a disfrutar de este impresionante evento que arranca con una fiesta de fuegos artificiales. Bueno, se convocan a muchísimos artistas y por supuesto la gran largada con más de 1000 embarcaciones, un espectáculo único. Muy bien organizado como siempre por la Municipalidad de Goya, y en especial queremos agradecer a Alejandro Medina, quien nos facilitó estas imágenes, y felicitarlos por la organización de este importante evento. Por suerte el pique acompañó durante el torneo, hubo 330 capturas, recordamos que esto es exclusivamente con devolución. El torneo fue ganado con un surubí de 1 metro 21 centímetros por correspondiente al equipo 682 de la barra de surubí Borrego de Goya, Corrientes. Las felicitaciones a los ganadores, por supuesto también a los organizadores y en general a todos los correntinos que llegan a todo el mundo a través de esto que también se denomina el Mundial de Pesca. Llega una nueva edición de la Fiesta del Pejerrey. Te esperamos el 18 y 19 de junio para disfrutar del torneo de pesca embarcado en laguna más grande de Argentina. Más de 850 mil pesos en premios, 350 mil pesos para el ganador. Torneo de pesca embarcado de costa para adulto e infantil. Torneo en kayak. Sorteos, espectáculos y cena show. Accede a la web para más información y anotate. ¡Te esperamos! En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801, en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. Hola amigos, ¿cómo les va? En esta ocasión queríamos mostrarles algo de termos, termos de acero, termos de vidrio. Tenemos diferentes marcas, como verán acá tenemos termos de acero del Milagro en 3 colores diferentes, termos Waterdog, termos Doite, los termos contigo que hoy en día están viendo mucho también. En diferentes capacidades, 700 mililitros, 1 litro 200, 1 litro, bueno los clásicos también. Termos del Milagro con repuesto de vidrio, del estilo clásico, del estilo tipo bomba para el que está manejando, digamos que está solo llevándose mates. Y después también unos portatermos muy lindos que nos ingresaron de cuero, justamente para termos un litro, canastitas de este estilo, por ejemplo, para aquellos que quieren tener, no sé, tienen termos grandes o demás, está bueno porque tienen buen espacio. Cualquier cosa nos consultan, ya lo saben, tienen diferentes marcas, tenemos algunas marcas más, diferentes capacidades, tamaños, y bueno, y los bolsitos estos que están muy buenos.
La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 51 40 65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Bueno, vamos. Ya retiramos las medialunas, así que ahora vamos a retirar la mejor carnada acá en zona norte. La tenemos acá en Tigre, la bajada de Tigre, en la calle Luis García 966. Carnadas Alfredo, van a ver qué mojarras. Bueno, bajamos acá en Luis García, que es la calle principal, para la bajada de Tigre. Bueno, ahí cerquita ni bien bajamos, ahí tenemos el local que ya lo vamos a ver, con carnadas, las mejores carnadas acá de zona norte y artículos de pesca. Buen día, Rubén. ¿Todo bien? Bueno, vamos a buscar la mejor carnada acá en zona norte. Así podemos darle al peje. Mojarra mediana, chica. Mira, mira qué mojarra. Oh, impresionante. Mira. Esa es la mojarra ideal para el Río de la Plata. Muy bueno. Bueno, vamos a ir con esa. Bueno, ahí en el pie vamos a dejar obviamente los datos para que se puedan comunicar con vos. Así que nos estamos viendo. Perfecto, muy bien. Igual queda al pie de página. Nos estamos viendo. Bueno, doblete. Bien ahí. Bien firme el pejerrey del Río de la Plata.
Bueno, ahí venimos con otro. Río de la Plata, zona norte. Arranque de temporada 2022. Excelente. Estamos a 3 de mayo. Pique muy continuo. La verdad que un arranque de temporada hermoso. Mirá qué tamaño de pescado. Qué lindo. Muy bueno. Pejerrey clásico del Río de la Plata. Zona norte. ¿Contento el pescador? Uf, ¿qué te parece? Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre, porque bueno, el público lo solicita. En este caso vamos a mostrar un modelo nuevo que sacó Shark, que es como una remake de aquel que teníamos, que era a trombón, ¿sí? La gente le dice pajero, pero bueno, en realidad es el sistema trombón. Bueno, ahora se hicieron un sistema a repetición, pero palanquero. Realmente está muy bueno, funciona muy muy bien. Esto funciona con CO2, se carga con las garrafas de Drago, que las enroscamos acá en la punta. Cargamos este almacén que tenemos acá. Una vez que está cargado, sacamos la garrafa de Drago. Y acá tenemos el cargador tubular, donde le colocamos los balines de plomo calibre 5,5 esféricos. Una vez que cargamos los balines, que le entran 30, soltamos el resorte para que los vaya empujando. Y lo que hacemos es, a través de la palanca, track, y cargamos el rifle y queda listo para disparar, ¿sí? Cada tiro disparamos y hacemos ese movimiento solamente y ya queda listo para disparar. Un sistema de repetición muy rápido, que funciona muy bien, muy suave. La verdad que está buenísimo. Un modelo nuevo realmente que está muy muy bueno. Así que bueno, como decimos siempre, por este modelo, cualquier otro modelo de toda la línea Shark o todas las líneas de rifles que tenemos en nuestro local, no duden en consultarnos, estamos para ayudarlos. Así que nos estamos viendo en la próxima. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas, eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Muy buen pescado. Excelente. Está vivo. Muy bien. Río de la Plata, zona norte, de arranque temporada. Impresionante. Con uno atrás del otro, impresionante. Sí, el tuyo. Ahora seguimos con este.
Arranque de temporada del Río de la Plata, zona norte. Excelente. Vamos. Fua. Qué bárbaro. Felicitaciones al pescador, muy bien, papá. Muchísimas gracias. Ahí está picando la otra, mira, mira. ¿La ves? Falta una boya. Impresionante. Ahí vamos a sacar ese. Y le pico. Estos son los patungos del Río de la Plata, zona norte. Tremendo. Tremendo, aparte la fuerza, ¿no? Venía, no te quedes con las ganas de venir a pescar un pejerrey de esto. La verdad que son una maravilla. Una cosa de loco. Excelente. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94 www.sandocanpesca.com.ar. En Rincón de Milver Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. Z
Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlain. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlain. Amigos del Pescador TV, nuevamente estamos llegando a Laguna La Picasa, segundo relevamiento que hicimos, que vamos a hacer esta semana, porque bueno, teníamos compromisos acá con dos chicos, dos guías que venimos a hacerles una nota, así que en este segundo relevamiento, bueno, vamos a ver cómo nos va. Hoy vamos a salir con el guía Santiago Herlain, un guía que estaba trabajando en Villa Cañas, bueno, y ahora está trabajando acá en La Picasa, así que le vamos a hacer una notita para presentarlo también acá en Laguna La Picasa. Vamos a tratar de hacer una pesca lo mejor posible para mostrar en imágenes cómo sigue la pesca en esta fascinante laguna del sur santafesino, realmente una de las lagunas vedette de la temporada. Acá estamos ingresando ya al pesquero, vamos a hacer algunas imágenes y acá ya vamos a presentar a quien nos va a acompañar hoy, Aníbal Amato. Buen día, Aníbal. Hola, ¿cómo andamos? Eduardo, buen día a todos. Bueno, así que ya vamos a empezar a mostrar las comodidades que tiene este pesquero. Vamos a mostrar las embarcaciones de Santiago y vamos a salir a pescar y esperemos tener una jornada fascinante como nos tiene acostumbrado este gigante espejo santafesino. Amigos pescadores, bueno, como anticipamos, estamos en acá, Laguna La Picasa,
junto al guía Santiago Gerlein. Bueno, muy conocido Santi, porque realmente hemos hecho muchas notas con él en Villa Cañadas, ha estado en Laguna La Zoraida. Y ahora bueno, ahora se vino a trabajar acá en Laguna La Picasa, así que bueno, vinimos a hacer una notita de relevamiento. Bueno, una para presentarlo como guía de la Picasa y otra, bueno, para ver cómo sigue la pesca acá en este gigante espejo santafesino, que realmente está rindiendo fantástico, fantástico. Una de las mejores lagunas de la temporada 2022. Así que bueno, Santi, como siempre, bienvenido al programa, gracias por la invitación. Y bueno, contanos a ver cómo vamos a arrancar la mañanita acá. ¿Cómo andas, Eduardo? Muchas gracias por acompañarme siempre a todos los lugares donde me voy moviendo. Mirá, vamos a arrancar anclado a la mañana un ratito, hasta que suba el sol, y después nos vamos a poner a garetear. La laguna está rindiendo muy bien, muy bien, muy bien. Hay pescado de todas las medidas, así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer el intento. Dale, perfecto, ahora ya vamos a empezar a armar los equipitos y vamos a ir mostrando con qué líneas, con qué caña vamos a estar utilizando, qué bajada también, porque cambia de una laguna a la otra totalmente la profundidad de pique. Así que dale, ya vamos a empezar a preparar los equipos, vamos a ir mostrando las imágenes. Gracias por participar de la nota. Muy bien, gracias a ustedes. Listo. Bueno, Santi, estamos acá ya iniciando la jornada, sacamos el primer peje. Queríamos mostrar un poquito los equipos que se están usando acá en la Picasa para que la gente que venga tenga idea más o menos qué equipos traer. Sí, una caña de 4 metros, no importa la marca, o sea, una cañita de 4 metros. Un reel muy importante cargado con multifilamento. Para esta pesca de embarcado es esencial. Y una línea de flote de 3 bollitas, con una bajada aproximadamente a 40 a 45 centímetros. Está picando un poquito abajo el pescado, ahí está. Vamos a una bajada si estamos mostrando. Bueno, perfecto. Y carnada viva. Mojarra viva, digamos, de carnada. Mojarra viva de carnada. Bueno, ¿sabés lo que podemos hacer, Santi? Mostrarnos un encarne de mojarra, cómo lo están encarnando, así la gente ve. Yo por lo general hago el encarne de cola hacia cabeza, giro una vez. Y ahí la pasas otra vez. La paso otra vez y le dejo la muerte de la anzuelita afuera. Dale, de 10. Bueno, vamos, líneas al agua. Bueno, acá venimos con el primero de Aníbal. Cerquita del bote se dio el pique, por eso no alcanzamos ni a filmarlo. Buen día, Aníbal, ya te saludamos en la camioneta. Ya estamos arriba de la embarcación arrancando la pesca. Estamos arriba. Bueno. Un chiquitín. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Consultá también por excursiones de pesca a Laguna La Zoraida y excursiones al río. Celular de contacto 3382 447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Si visitas Laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador en la localidad de San Gregorio. Dispone de cómodos y confortables departamentos totalmente equipados. Además, te ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382 416 244 o 449 293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477 46
4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, guía de pesca. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, también disponés de alquiler de tracker con motor. Tracker 520 y 620. Contactate con Mariano, Piper Pesca. Celular 02477-1555-1425. Piper Pesca, de Mariano Piperno. Seguimos, Santi, bárbaro. Otro acá de Aníbal, felicitaciones, muy linda la pesca viene, muchachos. Pesca muy parejo todo el pescado, Santiago. Muy sí. Parejo, muy parejo. Ahora estamos gareteando, Santi, ¿verdad? Sí. Habíamos arrancado ancladito y ahora... Habíamos arrancado anclado a la mañana para preparar los equipos. Ahí estuvimos una horita anclado más o menos esperando. Y ya después, cuando calentó un poquito el sol, nos largamos un garete, que lo que más rinde en esta laguna es pescar gareteando. Ahí está. Así perfecto. Que bueno.
espectacular. Bueno, acá vamos a tomar una de Aníbal, que también vino con la captura, no la alcanzamos a tomar porque no nos da basta la cámara para filmar. Realmente mucha cantidad de pique, mucha, mucha cantidad de pique. Muy lindos pescados, che. Acá vino una linda captura de Gustavo. Oh, hermoso pejerrey, hermoso, hermoso pejerrey, che. Mira qué bichazo. Bichazo. Fantástico, fantástico. Peje, muy buen tamaño, muy lindo, muy parejo el pescado, bárbaro. Miren que lindo pejerrey, espectacular. Y veníamos con un doblete, se nos desprendió uno ahí en el camino. Santi, esto es pique y pique y pique y pique. Pica y pica, Eduardo. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Totalmente, o sea, para el aficionado que quiere empezar a practicar con el peje, a conocer cómo es la pesca de pejerrey, la laguna ideal. Es la laguna ideal, esto está para disfrutar y de momento sabes. Perfecto. Miren la caña, miren la caña cómo trabaja. Miren. Mucho pescado de este parejo, 400, 500 gramos. Este pescado es un pique casi permanente que tenemos de este pescadito. Así que realmente para recomendar a esta lagunita. Miren lo que es. Fantástico. Bueno, acá un pescado de Gustavo que picó bien cerquita, no lo alcanzamos ni a prender la cámara, pero acá lo estamos mostrando. Bárbaro. Mira qué lindo pejerrey, che. Hermoso, hermoso pescado. Bárbaro. Bueno, Santi, seguimos con la buena pesca. Realmente espectacular el día. Muy lindo día, muy linda laguna. Está picando muy, muy bien. Muy parejo todo. Bueno, acá venimos con Santi, un doblete espectacular. Mirá, levantalo ahí, mirá que lindo pescado. Un hermoso doblete. Bueno, che, esto habla a las claras de la población de pejerrey que tiene esta laguna, ¿eh? Muy bien. En
En Laguna La Zoraida, Esquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En zona norte del Río de la Plata, Javier Vila te invita a pescar los grandes matungos. Cuenta con embarcación de 7 metros de eslora, potenciada por un fuera de borda de 150 caballos. También alojamiento en la isla. Comunicate al 11 66 78 27 17 o en Facebook Javier Vila. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Santi, mirá, vamos a ponerlo acá, si da el mejor la luz. Mirá qué buen pescado. ¿Se ve? Una maravilla. Mirá que lo vamos a mostrar bien de costadito para que lo vean. Corto, un pescado ancho, muy peleador, muy peleador. Todo pescado parejo. ¡Qué pescado! ¡Qué pescado! Mirá, Aníbal, mirá, mirá. Espectacular, espectacular. ¡Qué pejerrey tiene esta laguna! Todo parejo, che. Miren qué pescado. Una barbaridad. Bueno, felicitaciones, Aníbal.
muy buen pescado, todo muy parejo, Santiago, el pescado. Todo pescado entre 300 y 500 gramos sacado, ¿cierto? Sí, pescado, sí. Verdaderamente, un pescadito hermoso. Bárbaro. Bueno, estamos en un momento de unas capturas de unos bichos espectaculares, espectaculares. Miren, pueden apreciar lo que son esos pejerreyes, son todo pescado de 450 a 500 y 600 gramos. Muy, muy, muy buen pescado. Así que Gustavo, felicitaciones y seguimos con más. Bueno, amigos pescadores, hemos finalizado la jornada de pesca acá, Laguna La Picasa, junto al guía Santiago Herlein. Bueno, habrán podido apreciar ustedes en las imágenes el pique que hemos tenido durante toda la jornada. Hemos filmado muchos piques, otros no los hemos podido filmar porque realmente a veces tenemos pique en todas las cañas juntas y se dificulta muchísimo. Así que bueno, está totalmente para recomendar Laguna La Picasa acá en el sur de Santa Fe, este gigante espejo, un mar de agua, sinceramente. Muy bien poblado de flechas de plata. La vedette de la temporada 2022 sin duda va a ser esta laguna por el tamaño, por la calidad, por la cantidad de piques que hay. Así que bueno, Santiago, te agradecemos nuevamente por la invitación. Te agradecemos también por permitir a toda la gente de acá del programa del Pescador TV que vean a través de las imágenes las bondades que tiene este espejo y bueno, y que vean tus servicios, tus lanches. Bueno, contale un poco los servicios que tenés, cuántas embarcaciones disponés. Disponemos de tres trackers 620 con motores desde 40 a 50 HP y 90 HP. Disponemos de tracker con guía, tracker sin guía. También hay hospedaje en la laguna. Así que bueno, todo para lo que necesite el pescador. Está preparado. Y también tienen, que no se quiera alojar en la laguna, la localidad de San Gregorio cuenta también con alojamiento para los pescadores. Sí, sí. Hay cabañas, hay departamentos preparados para eso. Así que bueno, amigos, la invitación está hecha acá, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, uno de los mejores espejos de esta temporada. Así que los esperan a todos los amantes de los flechas de plata, que se den una vueltita para concretar las excelentes capturas como nos ha tocado a nosotros. Así que bueno, ya hemos finalizado la nota, finalizado la jornada. Agradecemos como siempre a la gente de Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer nuestras notas. Bueno, en este caso con Santi estamos luciendo dos remeras de la línea nueva de Payo, que realmente son espectaculares, respirables, muy coloridas, muy lindas para pasar una jornada de pesca. Así que esperemos que hayan disfrutado del programa. Gracias Santi a vos, gracias a Gustavo también por participar de la nota, gracias a Aníbal que está ahora de camarógrafo, y bueno, será hasta la próxima.